FMS Colombia está en su etapa final. Como bien sabes, las reglas han cambiado y no habrá segundo corte, por lo que hace que este cierre de temporada sea aún más cardíaco. Este 5 de febrero se disputará la jornada 10. Estos son los cruces para FMS Colombia. La tabla está muy cerrada y cualquier resultado modificaría todo para la mayoría de los competidores. Loquillo versus Balleste. Loquillo tiene que ganar todos sus enfrentamientos y depender de los punteros para poder clasificar a la Inter, versus un Balleste que se mantiene en zona de clasificación y sigue aferrándose al título. En el Letra contra Filósofo, Letra está a la mitad de la tabla, por lo que únicamente si todo el fondo de la liga gana, el se vería perjudicado, versus un Filósofo que no quiere perder ningún punto para mantenerse clasificado. Chang ya se encuentra clasificado a la Inter, por lo que su objetivo es claro, y es ir por el título. Y se enfrentará contra Gaviria, quien tendrá que ganar y esperar el resultado entre Carpe Diem y Ñeco, para así mantenerse en los playoffs. Con estos es el mismo caso, dependiendo de la batalla de Gaviria y cómo se dé su batalla, podría significar el descenso para alguno de ellos. Big Killa y Eleven están en la pelea, uno por salir de los playoffs y Big Killa por mantenerse en la zona segura. Iron y BRM están a la mitad de la tabla, así que están en zona segura y algo lejos de clasificar. Con la jornada